¿Qué pasó, mi buen Salva? ¿Cómo estás? Soy el primero. Eso. Eso, mi buen Salva. A ver, escucho un poco fuerte el micro. Escucho un poco fuerte. Así va, ahí está. Creo que ahí está. Lo sentí. Lo sentí fuerte. Lo sentí pesado. Mi buen Salva, ¿cómo estamos, Salva? Saludito, saludito, mi buen Salva. Lo sentí pesado como sentía el de mi tío. Un chingo de cosas. Pam, pam, una, otra, otra. ¿Cómo estamos, mi buen Salva? ¿Cómo estamos? Mi buen Denny. Y ese paste y el traje de Dino. Se fue el traje de Dino, bro. Se fue el traje de Dino. Se fue el traje de Dino. Se fue. No, ayer llegó un brother y me dijo, si te quitas el traje, te doy 2000 estrellas si te quitas el traje. Y si te lo quieren poner, que te pongan otras 2000. Y mira, aquí estoy. Me quitaron el traje y dije, ah, mira, es una buena idea. Es una buena idea, dije. Y me lo quitaron ayer. De hecho, si ves el stream de ayer, ahí están las 2000. 2100 estrellas que me puse. Cierra los ojos que me vengo. Oh, me vengo, 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 oh, me vengo. Cierra los ojos que me vengo. Ya llegué a jugar, dice mi buen Saba. Quique, ¿cómo está mi buen Quiquillo, el buen Denny? Saludos a mi gato. Saludos a mi gato, gato cuadrado negro grande, Denny Velázquez, cara revolviéndose de la risa, cara revolviéndose de la risa, cara revolviéndose de la risa, cara revolviéndose de la risa. Ahí está mi buen Ludwin, dejando esas 50 estrellitas, las últimas de este mes, mi hermano. Las últimas de este mes, porque este mes ya se acabó. Finish, finish, se acabó. Sin guajumar. Se fue a la verdura. Saludos, Javier. Saludos a mi buen Javier Hurtado. Hurtado, Hurtado, mi buen Javi, ¿cómo estamos? Saludito, mi buen Javi. Sí, ya me lo chuté, ya me lo chuté, ¿eh? Ya me chuté los videos que anda subiendo el buen Javicito. Anda con todo, ¿eh? Anda con todo, Javi. Anda con todo, mi buen Javicito. No, cabrón. Ahí está. Saludos, saludos a mi buen Javier Hurtado, que ya se le hace. Ya se le hace tarde a mi compadre. Ya se le hace tarde a mi compadre. Ya se le hace tarde a mi compadre. Mi compadre. ¿Si tomas el viaje o no? Vente, aquí ando un poco triste. ¿Por qué, mi buen Salva? Vente, a ver. Platícanos por qué. Vente, Quique. Luego dices que no te invito, desgraciado. Vente, Quique. Vente, yo dice por acá. Qué chido, ya que ya te quitaste ese traje. Dice, qué chido que ya te quitaste esa. Seguramente va a decir, qué chido que ya te quitaste esa mamada. Saludos, Quique, saludos, Salva. Dice de chocolate blanco de los quises, dice. Ajá, unos besos de chocolate blanco de los quises. ¿De esos me estás hablando? Diego, Diego, dímelo, dímelo. ¿Quién allá, quién acá? ¿Qué pasa, Quique? ¿Qué pasa, Quique? ¿Qué pasa, Quique? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Quique? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Mi buen Salva, ¿qué pasa, mi buen Salva? ¿Cómo estás? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué te acongoja el día de hoy, ah? ¿Eh? ¿Qué te con Rally? ¿Cómo estás, Rally? Saludos a mi buena Liz. ¿Qué pasa, mi buen? Estoy un poco triste. ¿Andas un poco triste? ¿Por qué, compadre? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Es que me acordé que tenía otra cuenta chetada, pero como se me rompió la tablet y no me hice el correo, se me perdió. Como no tenía correo a de Play Store, se me perdió. Sí, tengo la tablet, pero está toda rota. Y no hay manera. No hay cuenta. No hay manera.
¿Y no hay manera de recuperar el correo o qué? No, porque no me sale la contraseña ni el correo. Chingues. ¿Ay, de sapo? No, man. Sí, la única solución es mandar a reparar la otra. Valeo madre, como quien dice. ¡Saludos, Denny! ¡Saludos, mi bueno! ¡Chingues, valeo madre! Vamos a un calentamiento. ¡Pinches, Alba! ¿Cuánto le habías metido a esa cuenta? ¡Saludos, mi buen Gerardo Cabrera! ¡Saludos a mi buena Lisita, Puerto Rico! ¡Ay, ay, ay, chiquita, mami! Ya me voy. Dice que ya se va porque ya llegaste, Liz. Dice que ya se va porque ya llegaste, Lizita. Yo digo que no va. Saludos a mis dos Liz. Saludos a mis dos Lizecitas de aquí de la zona. Mi buena Rivers de Mexicali y mi buena Liz desde Puerto Rico, rico, rico. Y ya, qué rico. Gerardo Cabrera, ¿cómo estamos, mi buen Gerardo? Saluditos. Saluditos a mi buen Gerardo. Y hoy andamos con actitud, ¿verdad? Hoy andamos con actitud. Hoy vamos a estar haciendo streamcito de aquí a las 9 corto. Voy un rato a descansar y después regreso, pero allá en TikTok, para la gente que quiera jugar conmigo de 10 a 12, voy a aprender de ese lado de 10 a 12. Aquí termino a las 9, antes de las 9, como al 10 para las 9 corto. Que tengo que meter a dormir al niño, al Junior lo tengo que meter a dormir. Al rato le cae, chaval. ¿Mande? ¿Se va mejor en TikTok, digo? Sí, la verdad es que... 70. Sí, la verdad es que sí, ahorita en TikTok sí nos están recibiendo bien, y esperemos, tenemos que darle diario para no perder ese. Sí. A ver si me caigo al rato. Va. Sí, la verdad es que sí. Llévatelo, Kike, llévatelo. No, si puedes, sí. No, son mamones. Kike, no te atrevas, dice. Hola, dice. Buenas, saludos, Pedornín, Miguel. ¿Qué? No me atreva de qué. Ay, Miguel, ¿cómo estás, Miguel? Saludos. Mi buen Miguel, ¿cómo estamos, bro? Mi buen Miguelito. ¿Cómo andamos? Sí, fíjate que ya nos está aceptando bien la red. Gracias a... Igual gracias a la gente que ha pasado por allá. Hacen ruido y eso hace que la gente diga, ay, güey, ¿este güey quién es? ¿Este güey quién es o qué pedo? ¿Por qué? Sí, pasa, tío. Yo ando en TikTok, pero ando en los likes, pero... Una muchachona. ¿Andas con unas muchachonas? Se llama... No la llamo una muchachona, no la llamo, se llama la mexicana. ¿La mexicana? También conmigo. Ah, va, fíjate. Yo, pues, tiene poco que conocí la red social, No tiene mucho, de hecho fue este año, si no me equivoco. Y de hecho fue por recomendación de los sobrinos de acá. Hasta dijeron, no, ¿para qué le enseñaron esa aplicación al tío? Ahora ya anda bailando allá, ya anda haciendo mamadas. Pero... Ni va a nadie, no va a ver. ¿A qué va a ser? Ahí voy. ¿Mande? A las 10. A las 10 nos vemos por allá. Ah, que a esa hora estoy con el estudio de la mexicana. Ah, ok, mira, pues te pasas a dar una vueltecita allá con nosotras. Aunque sea nada más a saludarme y te vas allá con las chiquitinas. Allá con la chiquitina. Mi buen Gustavo, ¿cómo estamos? Todavía está trabajando. Saludos, mi buen Gustavo. ¿Y tú quién está trabajando? ¿Tú, güey? ¿A poco tú vas a estar trabajando eso? A las 10. ¿A las 10 trabajas? Sí, a las 10 a.m. ¿Vas a trabajar? A las 10 de la noche. Ah, ¿hoy vas a trabajar a las 10? ¿De cuál hora de la noche? Ah, sí, güey. Yo dije, ya, ¿cómo que el Kiki va a trabajar a las 10? Dije, a la madre. No, trabajas en la mañana, ¿no? En la madrugada, ¿no? A esa hora ya... Ajá. Sí, ¿no? Estando durmiendo en la noche. ¿Cómo a qué hora te levantas? ¿Cómo a qué hora te levantas? ¿Como a las 3, 4 de la mañana? 3. Sí. Ya para que todo esté calientito como a las 6. Sí, más o menos. Casi esté chino de frío. Gustavo, ¿cómo estamos? Mi buen abuelo, el rompedor. ¿Está lloviendo ya? ¿Ahorita? Estaba en las madrugadas, llove. Estaba lloviendo. Ayer igual llovió acá, hoy no, hoy sí está haciendo un calorcito bien bonito, ¿eh? A ver, ¿qué tal? Tío, va a jugar León y... Yo le voy a la me F. Salió un mensaje. ¿Quién va a jugar León contra la FC? Ah, chingón. ¿Quiénes son esos, A ver, Kiki, ¿yo tú que eres futbolista? ¿Quién es LAFC? ¿La FC? Los Ángeles. Ah, la... ¿De cuál?
Ah, ok. ¿La Liga MX? No, que dice yo le voy a... Ah, ¿es de la CONCACAF? Ah, ok. Ah, mi buen Denny, ¿eh? Ojito. Yo no me... El Kike es europeo. Sí, de la Premier y de la Santander. El Kike es europeo, ¿eh? Puro equipo europeo nomás. Conoce ese pinche Quiquillo. Y de la Bundesliga, de repente, veo. Sí, también. Sigue apasionado al fútbol, ¿verdad? Así que no me hablen de la Liga Mexicana. No me hablen de la Liga Mexicana, que ahorita... No, esa hace como 5 años que ni veo esa madre. Que dice, está bien vendida. Es cierto. Es cierto que la Liga está bien vendido, va. Fíjate que acá en Pachuca igual hubo controversia hace unos años. Yo creo que... No, yo creo que sí saben de eso igual. Hubo chanchullo ahí. Sí, 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 también supe. Ahí andaba de chismoso y también me enteré de... De las notas, ¿no? De las noticias que salen y digo, ¡ah, la madre, pinche fútbol! Ah, pues sí, ¿verdad? El varo es varo. ¿Y las sobrinas qué? El varo es varo. ¿Las sobrinas? ¿Dónde andan las sobrinas? Pues, sí, mira, nos hace falta la gatita por acá. ¿Anda de vacaciones todavía la canija? ¿Todavía anda de vacaciones? Anda con el novio. Pues, ¿quién sabe cuánto tiempo más se va a dar de vacaciones? A mí me dijo, después vengo. Me dijo, después regreso. Dije, me voy a dar, me dijo, me voy. Ándale, la última vez fue así. La última vez fue así, nos dijo, no, luego vengo y pasó un año. Pero bueno, en esta no, en esta con el, la pasada tuvo ahí como que unos roces. Algunos se saben esa historia, ¿no? Lo que pasó. Y este... Yo no. Ah, cómo no, Quiquillo, cómo no. Sí, sí, sí supiste. Ni sabía hasta que me dijo ella. Sí, 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 exacto. No, y de hecho ya después cuando regresó lo contamos, ¿no? Y bueno, pues ya después ya todo se tranquilizó. Y ahorita no, y ahorita nada más ella fue la que me dijo, ¿sabes qué? No me siento muy bien. Y pues no, yo voy a, me voy a dar unos días y regreso después a la zonita. Me quiero dar unos días de descanso. Y yo le dije, sí, mariquetita, le digo, ¿sabes qué? Nosotros te queremos mucho. Y pues no es obligatorio yo que... No. Yo no. Dice Quique. Ojalá no me escuche. Yo no, tío Pate, yo no. Yo no, dice Lenny menos, dice, ojo. Perro, ¿cómo estamos? Van a ganar Los Ángeles, dice. Dos. ¿Puedo jugar? Sí, claro que sí, mi buen Gerardo. Es la de calentamiento, mi buen Jerry. Ahorita vamos con el Ángel y te meto. Sí. No, mano, no, mano, ¿dónde estás? ¿Dónde me Ah, sí, ya te vi, allá está él. No, bueno. Pero la gente no la veo. ¿Tienes gente? Dice que tiene gente, pero yo no veo, todavía. ¿Revivieron? ¿Revivieron? Escuché un allá. A ver si lo dejé, si alcanzó, porque no lo iba a dejar. Ah, aquí está Quiquillo. ¿Tiene el carro? No, es Quique. Está allá, mira, está allá arriba. Bueno, está allá Piedra. ¿Ya lo viste? Ahí está, por allá, ¿ves? Ah, sí, ya. Está cruzando la calle, ya. Por allá atrás también hay gente. Hola perrito, ¿cómo estás, mi buen perro? Saludos, mi buen perrito. Acá hay casco por tres, aquí hay un iDrop con casco por tres. Está la AMR y las balas de la M. Acá arriba ya. Mutsito. Tengo una mirada. Que hijo de perra. Ay, güey. Dispararon. Allá arriba. Atrás de esa. Ah, pues ahí va donde está Denny. Va, dice. Va, mi buen Gerardo, no te nos vayas a ir, No te nos vayas, compadre. Ya sabes que sí, partidita. Saludos a mi buen perro. Perro, mañana nos toca partida con Rally. Mañana le dije a Rally que nos aventáramos unas partidas. Ahí salúdamelo al canijo. Hola, José. Uy, qué guapa. ¿Cómo estás, José? Tiene uno en caballo. ¿Dónde? Ah, sí, en el velo. Velociraptor. ¿Se metió a la casa? ¿Ya le diste? Ya le pegaste, ¿verdad? Pinche Kiki, ¿dónde está? Uy, pinches mancos. Ese Kiki, ¿dónde está Juan de la China, el güey? Vienen por los que venían a ver. Ya se fue a atropellar a uno que otro desgraciado por allá.
¿A poco todavía sigue ese de la casa, mi buen Denny? Oye, andamos en modo ahí, pro. Sí. Sí, pues vamos a caerle entonces. Ya se fue. ¿Se fue para atrás? Que caerle por la parte de atrás. No, ahí sigue. Voy. Oh, cabrón. Cabrón, me dispararon. Hola, mi buena, ya sé cómo estás, ¿eh? ¿Qué onda? No, mano, mi buena. Hola, ¿Dónde te están pegando? ¿Sí lo levantas? ¿En qué casa? En esta, donde está el humo, acá. Ah, sí, ahí viene Rex. Rex de este lado. Ahí están ya, aquí nos va a meter a la casa, ¿eh? Aquí también, a saber. Aquí meternos a la casa porque ese... ¿Ese Rex? Y... ¿Todavía lo salvamos? Sí, Quique, ve a salvar a... Sí, yo a Denny. Ah, ¿tú salvas? No, yo voy. Va. Paro. Deja, voy por los que están acá, vea. Yo tengo gente. Tengo un güey aquí... No mames, no se arriesguen. Vale, va salva ya. Me voy a dar un tiro aquí con este güey. ¿Dónde? Marca, para que te caigamos. ¿Aquí conmigo? Aquí ¿contigo? Ajá, aquí en esta casa está. Está en el segundo piso. Ahí estoy yo. Está en el segundo piso y se anda arrastrando. Ya estás. Hola, mi buen Capi, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos revisando? ¿Sale? ¿Quién viene? ¿Ya está cayendo? Va a meter granada. ¿Me lo maté? Sí, lo noqueaste. Vientos. Aguas, no de ustedes, cabrón. Hay gente allá, güey. Vámonos. Hola, mi buen Capi, ¿cómo estamos? ¿Ese revisante cómo está? ¿Cómo está mi buen Rey de Stars? ¿Qué pasó, mi buen Capi? ¿Cómo andamos, eh? ¿Cómo andamos, Capi? ¿Y dónde está Yose? Nomás vino, me saludó y se fue. Mi buena Yose y se fue. Se marchó. Y ni siquiera se quedó. Amigos, barco dejó libertad. Vámonos aquí. Fuga, compadre. Aguas, que hay gente allá, vea. Vente, Kike. ¿Y Denny, dónde está? Unos. ¿Y Denny? ¿Están en la antena? ¿Se quedó ahí atrás? Se quedó ahí. Yo creo que se fue. El internet, ¿no? A lo mejor le falló. Cuéntanos a zona, güey. Sí. Pero no, chavo, que es perro. Estoy buscando que nos vamos a esas casas, ¿no? Sí, se quedó ahí. Yo pensé que se mataron a alguien. Vamos a quedarnos aquí, ¿no? ¿Cómo ven? Sí, me saqué de pedo. Ah, mira, allá arriba. A ver, uy, que es gratis, papá. Gente. Bienvenidos al planeta de los pastenianos. Ah, pastenianos. Oye, el planeta de los pastenianos. Ya volví, pero me morí. Sí, lo que veo. Aquí salva. Mira. Va bajando uno. Sí, viene, mira. En la casita, loco. Sí. Ahí está en la casetita, ¿eh? ¡Oh, no, mano! Me cayó uno por atrás. Aguas, Kike. Está de, atrás de ti, Kike. Vientos. Échame una levantada. Allá van dos. El de Gilly y otro. Ven, salva. Mira, están corriendo hacia la puerta. Campo abierto. ¿Qué pasó? Bienvenidos al planeta de los pastenianos. Y lo voy a etiquetar eso. Van a llegar por acá. Ah, no, está tirando humos acá. Se viene. Buena. Faltaba el otro que venía por acá.
Ay, güey, me asustaste. ¿Onda? Mira, ya está soltando humos. Ah, pues es ese nada más. Ese sí debe estar por ahí. Vámonle, pues. Vámonle, pues, vámonle, pues. ¡Oh, la madre! ¡Oh, la la! ¡Ah, perro! ¿Por acá? ¿Y la casita? ¡Oh! ¿Dónde está Salva? Es el último, creo. Atrás, vale, dale Kike, dale, dale, dale. Ya va tiro, eh. Dale, 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 voy por Salva. Voy por Salva. Tres son mejor que unos. Ey, Bradley, ¿cómo estamos, Bradley? Saludos, Bradley, saludos, mi buen Bradleycito. Vamos, Kike y yo, toda la chamba tú la tienes. Mira que segunda oportunidad para que le des con todo, eh. El Kike se está dando la madre con él. Ahí está, va corriendo, va corriendo. Voy a darle la vuelta, voy a darle la vuelta. Dale, dale, dale. Ah, está toque ahí. Venga, Kikillo. Eso. Brale, ¿cómo estamos? Hola, guapo, tiempo sin verte, besitos en el Anuel. Hey, Brale, ¿qué onda, mi hermano? No, pues apenas ayer nos estábamos mandando mensajes diciéndonos hola, hola, bienvenido al planeta de los pastenianos, mi buen Bradley. Y saludito para esas 6 personitas que tenemos aquí en el en vivo. Winner, winner, chicken dinner, hoy venimos con pollo, Hoy llegamos con pollo, trabajo en equipo. Ese es el trabajo en equipo. Viento. Vientos, camarada. Winner, winner, chicken dinner. Y ese winner, chicken dinner es para toda la banda de aquí de los pastenianos, como dice mi buena Lisita. Nacho, saludos, mi buen Rangio, ¿cómo estamos? Dale, esa fue la de calentamiento, ahorita viene la buena. Así que ya saben, la primera no cuenta, esta sí ya cuenta. Para los que quieran jugar, como Gerardo Cabrera, que anda por acá. El buen Ranguito también anda por ahí, mi buen Rango. Saludos, mi buen Rango. No le digas en directo eso, ese eres secreto de amor. Secreto. Eres secreto de amor. Delante de la gente no me mires. No suspires. No me llames. ¿Quién anda jugando? ¿Quién anda? Liz, ¿no? Liz. Ah, sí, ya la vi. Ya la vi. Ahí anda Bebelincita también. Anda Bebelincita también por allá. Delante de la gente soy tu amigo. Yo le digo algo y me cree. ¿Qué pasó? Dime, dime. ¿Qué pasó? Que me chupa un huevo. A ver, a ver, ¿cómo? No se escuchó bien. Mi lista de amigos está llena de puras mujeres. Ah, la lista de amigos de puras mujeres. Ah, perro. Lo suponía. Sí, yo también. Creo que nada más tiene como 5 o 6 amigos, 6 hombres y todos los demás son mujeres. Dice, ¿qué haces? Aquí, mira, aquí aventando partiditas, voy a estar aquí hasta el 10 para las 9. Oye, me eliminaste amigos. No, ¿qué crees, mi buen Bradley? Esta es otra cuenta, mi buen Bradley. Termina esta partida y meto a Gerardo y a Rango, ¿vale? Dímelo. Oye, Salva, se escucha como... No se escucha muy bien tu audio, Se escucha como muy... Como si tuvieras un suéter en el micrófono. Aquí, muy bajo, para que sea... Aquí que sí lo escucho bien. Aquí que sí lo escucho bien. Y a Denny de repente igual como que se escucha un poco lejos. Pero no sé si no traigas tus audífonos. ¿Cuál lejos? Ahí está, a Denny ya lo escuché bien. ¿Hay espacio? Claro que sí, mi buen Bradley. Es más, mira, ahí está Nacho. Ahí está Gerardo. Y ahí estás tú. Aquí que sí. Termina esta partida y los meto a ustedes. A Gerardo, a Nacho y a... ¿A Bradley esta partida o qué? Hola, Citlali, ¿cómo estás? Bienvenida. Pablo. Ahora sí, vamos a darle. ¿Se escucha bien mi audio? Sí, ahora sí, ya se escucha bien. Ahora sí.
Ahora sí ya te escucho bien. Es que se escuchaba como muy lejos, ¿eh? Tenía el ventilador prendido. ¿Qué crees? Ni te he agregado, dice. Ahorita lo agrego el canijo. ¿Cómo estás, Isla? ¿Cómo estás, Islali? Y sí, mi buen Bradley, Nachito y mi buen Jerry. Ahorita los meto, no, termina esta partida. Chico, no, vamos. Y ahorita los meto, tu ID para que te mandes a mí. Te vas a hacer las uñas. Tío Paste Gamer. Tío con mayúsculas, Paste Gamer, P con mayúscula y G con mayúscula. Gamer. Gamer. A ver, cheque que ahorita me fue a poner una bandera de gays ahí a TikTok el desgraciado. Joder, la llena, ¿no? ¿Ya se escucha bien, tío? Sí. Escuché fuera. Es que subió una canción de Peso Pluma y le dije, lo suponía, y que le ponga su bandera. Ah, le digo que ellas me agregan a mí, no yo a ellas. Ah, perro desgraciado. Ellas me agregan a mí, no yo a ellas. ¿Qué tal, eh? ¿Será? ¿Será que qué? ¿Y cómo tú me agregaste? Ah, sí. No, yo no te tengo agregado. Yo ni de amiga te tengo. Va a decir, fue una pequeña excepción. Sí. Sí. No, el puro coto, ¿eh? Puro coto, compadre. No, si se salva, sí le creo que tenga ahí 2-3 pieles. 2-3 morrillas el canijo. 2-3 más bien el kilo ahí el canijo. ¿Dónde cayó, gente? Hombre, ese vato tiene hasta 10. Ah, sí, ya lo vi, ya lo escuché, ya lo escuché. Viene aquí conmigo. Viene aquí conmigo. Ayuda. Es un bot, pase. ¡Oh, su madre! Tío, al evento. Tío, ¿qué hubiese? ¿Qué sería? ¿En serio? Se fue a la venta el tío. ¿Qué pedo? ¿Y ustedes? No, ¿y dónde están ustedes? Pensaba que me seguían hasta acá. No, mano. Y yo aquí en el evento con la gente, hijos de la chinita. Ya voy. Es que aquí caigo con David para agarrar buen luz. No sean desgraciados, y yo por acá solito. Ya voy, así nomás maté. Ya, ustedes me seguían, no sé para qué se separó. Nomás maté uno y me fui, ¿eh? Ahí está. No, pate, ya se están viajando. No. Vamos por las frías, pues, o le sacan. Vamos. Sale, Liz, yo jalo. Vamos por... Ya lo hacía el paste aquí. No manches. Allá se está. Vamos por unas caguamas. Vamos por unas caguamitas. Ahora que hace calorcito. No, aquí que le vamos a comprar su frutzi. Un frutzi le vamos a comprar aquí. ¿Qué pasó, carajo? Un frutzi. Cómprame mi uno. No, su Yakult, tío. Un Yakult. Yakult. Ahora le vamos a comprar su dotación de Yakult. Para la calor, su frutzi congelado. Un frutzi congeladito ahí. No, mames. Bueno, igual un Yakult congelado, ¿ah? Sí, también. Saben ricos los Yakult congelados. Yo metía unos ahí a congelar, saben chingones. Compré una paleta de esa... ¿De cuál? Yo compré una paleta de esas que parecen cervezas. Ah, no, ya sé cuál, una de rompope. Una de rompopito. Un bolis de rompope, mejor. Gracias. ¿Qué dice? Mejor por las calientes. Ah, no, bueno, pues es que ahí ya es otra cosa, ¿verdad? Dice, mejor vámonos por unas calientitas. Oh, saludos a esa nueva personita que tenemos calor. Aquí en el en vivo. Hace calor, hoy sí hace calor, qué bueno que ayer me quitaron la pijama porque... Tengo perra con calor aquí. Porque si no, ahorita sí estaría así caliente, sudando. No manches, ¿en qué momento yo me fui solo? Ya regresé, perros. No manches. Ya bien. Mi compa. Lo bueno que no llegó mucha gente ahí, nada más había 3 y yo. Y me maté un bot. O sea, con eso ya me aliviané. Ya me tienes a la verdura esa canción. Dice, ya estoy. Ahora pónsela, compadre, ahora pónsela para que... Yo no. Tío, ya voy a cambiar de amigo, de compañero, a mi perfil. ¿Y ahora qué? ¿Quieres estar conmigo?
¿Y ahora quién va a ser? ¿Quién era que tu compa? Yo iba a quitar a Mónica. ¿Quién era tu compañero? ¿Tenías una morrita ahí o qué? Sí, tengo una, se llama Harley Quinn. ¿A Harley Quinn? Esa cuenta, ay, yo me acordé de esa cuenta. Ya me... yo no, porque se va a encelar Rally. Se va a encelar la Rally, o este, se va a encelar el Kike, va a decir, no, a mí. Ay, eso a mí, a mí no me... ¿Yo? Va a decir, a mí no me pusiste. Y yo tengo a mi compañera, David. Ah, perro, y me lo echa en cara. Desgraciado. Yo lo quiero a usted, ahí. Oye, oye. Muro, ¿no? Oye, oye, Salva. Nunca, no me importa quién te hacerle. Nunca he tenido a nadie de compañero. No. Así, ¿no? Ya saliéndome una saliéndome una lágrima. ¿Voy a ser el primero? Sí, órale pues, pues qué, va. Órale iré, pues. Voy a quitar a una morrita por ponerlo este, tío. Mira nomás. Con que no haya sido una morrita con palo, todo está bien, va. No, pues es la que... la que digo, tiene, le digo, es la que se va a casar. La que ah, ok, va, ok, va, es la que se palo. Es la que se va a casar, entonces, ok. Vale, sí. Ajá. Sí, Salva, mándame la. Bueno, la neta la es que no sé. La neta no sé cómo. Y era Argentina, ya. Che, boludo. Che, boludo. Anda para allá, ande para allá, boludo. Hola, quesito, ¿cómo estás? Ya ni me la recuerden, ¿sabes? Dice, ya te... Ya tenía... Así le dijeron, hazte para allá, bobo. Hazte para allá. Quítese, esa es mía. Oye, ¿y quién se la ligó a la Argentina? Hola, quesito, ¿cómo estás? ¿Se la ligó otro argentino o un mexicano? Un argentino. Ah, otro argentino. Ah, bueno. Pues quedó por allá, ¿verdad? Quedó por allá. Bueno, pues ya. ¿Qué chingues a tu madre, dice? ¿Cómo competir con un argentino, ah? ¿Eh? Argentinos. Nos ganan hasta la copa, los desgraciados. Ah, no, ¿verdad? No. Pues si vendiera perico, pues sí me la fui. Vendiera perico. Saludos, quesito. ¿Cómo estás, quesito? Saludos a esas 8 personitas que tenemos acá en vivo. ¿Cómo están? A ver. Le prometo algo. Dímelo. Le voy a prometer algo, tío. A ver. Que en 2 años. Ajá. Ya que esté casada, se la voy a bajar al tipo. 2 años. No, mano, ¿y por qué tanto? Lo voy a dejar ser feliz 2 años, tío. Porque dura el matrimonio 2 años. 2 años. Mi compa es por tu agua. Soy humilde. Dice, bien, gracias. Bien, gracias a Dios. No me iba a dar 1 año, pero no, es muy poquito. La pijama ayer me la quitaron. Me la quitaron ayer, quesito. Me hicieron un reto, me dijeron, te doy 2000 estrellas y te quita la pijama. Bueno. Y dije, Se veía como maricón. Ahí hay caspa. Y me la quité. El reto era así, me dijo ese bro, ¿sabes qué? Quítate la pijama y te doy 2000 estrellas. Y dije, pues, va, dije, jalo, ¿verdad? Pues, ¿quién no va a jalar? Dije, bueno, pues, órale, va. Con el dinero baila el perro. Y pues así bailó el perro. No era el perro gamer, era Paste Gamer, pero bailé. Y literal, o sea, vino, me encueró, me pagó y se fue. O sea, yo ayer sí me sentí usado. Usado, la neta. Ayer viene alguien. Sí, imagínate, viene alguien, te encuera, te paga y te deja ahí. O sea, y ni siquiera se despidió de mí ni nada. Dice, nombre, 2 años, ya sé. Sí, mi buen perrito, por eso dice que quiere 2 años. Que ya en 2 años, pues ya chingado, dice. Y sí, ¿verdad? El amor, pues, el amor es una trampa. Sí, 2 años, voy a dejar que sean felices 2 años, ya después de ahí me la chingo. 2 años le va a dar. Dice, 2 años le quiere dar de felicidad a la morrilla.
Dice, porque sabe que en 2 años ya chingó, ya valió su relación. En dos años ya chingó su país, que es otra cosa. ¡Oh, no, mano! No, mano, también sí está. También sí está. ¿Por qué, pues, la economía o qué pedo? Sí, la economía está pesada, sí, en Argentina. Sí está. No, no se la va a chingar por amor, sino por economía. Ya está pesado, ¿no? Dice, ya, pero ya, solo ya, es para ese día, mañana póntela de nuevo. No, me dijo que para siempre. Es más, ayer hablaba y decía, oye, quítatela, dice, quítate. Ajá. Pone de nuevo. Exactamente, entonces decía, si te dan otra vez las mismas, órale, póntela o más. Póntela otra vez. Y yo dije, pues. Buena opción, dije. Dice, no, ya no te la pongas, dice, ahí te van las estrellas. Y me quería dar más, el desgraciado, nomás porque Facebook lo baneó. Ahí por comprar estrellas. Y yo dije, pues entonces vamos a hacer eso. Si alguien me quiere ver, si alguien me quiere ver otra vez con pijama. Ya sé quién fue, tío. El diablo. Ya sé quién fue, tío. ¿Quién? Ándale, empezó. Fue el diablito. Me dijo, órale, güey. Dice, quítatela. Dice. Me sentí cariñosa. Ay, así fue, piquecito, así fue. La neta. Así fue, literal. O sea. Sí, la neta, ayer sí me sentí cariñosa, o sea, imagínate, llegó, me encueró, me pagó y para colmo ni se despidió, no se despidió, se fue así. ¿Esperó que llegara la noche? No, nada, como decir, ni una cartita en la cama o gracias, nada como decir. Y cuando se fue ni lo sobó, tío. Sí, es lo peor, o sea, yo lo andaba buscando y yo, diablito, ya te fuiste, y ya después regresó y me dice, no, es que ya me tenía que ir, que de hecho ayer falleció su hermano, y por eso ni se despidió, nomás llegó, falleció su carnal de sangre, y pues pasó de rápido a darse una vuelta aquí, y todavía hacer una donación de canijo, es un vato que, tenga mi dinero, muchas bendiciones el canijo, toma mi dinero, ahí está mi colita. Ahí está mi colita, toma mi dinero. Tómalo todo. Chépate todo mi dinero, pues. Vámonos, Kikillo. Vámonos, Kikillo. Te estoy esperando como bien cariñoso otra vez. ¿O traes Dino? No, no traes ni Dino, ¿eh? Ah, ya te vi. No. Ya te vi. Venía moto, pero se quedó atorado. Ya te vi. Y sí, la verdad es que sí me sentí una cadena. Me sentí una cariñosa más de la vida. O sea, cariñosa. Sí, ahora sí, ayer sí me utilizaron. Y digo, lo más que... Como las otras mojas. Uy, mi corazón. No le digas eso, Salva. No le recuerdes cosas a Salva. Dice, me rompió mi corazón y hasta Salva brincó. Hola, Mía, ¿cómo estás? Saludito, Mía. Bienvenida. Hola, Bolicua. Ey, un gusto tenerte por acá, mi buena Mía. Ay, mi buena quesito también, ahí Brali, mi buen perrito. ¿Qué pedo? ¿Dónde estás? Sí, ¿cómo? Ya te fuiste. Ya se quedó ahí esa cosa. Hijo de la chinita, ¿y ahora qué hicieron ahí? Mataron al Dino. Y el velociraptor. Ya chingó. Lléveme ya, trae el otro. Ya lo extinguieron por segunda vez. Lléveme al evento otra vez. Oye, no hay gente, compadre, no hay gente. ¿Vamos a Rosso o qué? No. Llévate al Kikillo. Vamos a Rosso. Yo necesito ir a la tienda. Llévate al Kikillo, compadre. Kike, digo, Salva, ven. Llévate al Kike porque ya se vino Denny conmigo. Como perdió su vino. Mira ahí, ajá. Bocito papi. Ahí, atropéllenlo. Parió y escala de todo el cartucho el vato. Por si no se moría. Apenas 10 balas me llevó nomás. Por si no se moría el desgraciado. Que sean buenas partidas, solo pasé a saludar. Gracias, Mía. Muchas gracias, Mía, por pasar a saludar. Ese, güey. ¿Nos vamos a quedar de este lado? Hay gente allá, ¿eh? Sí, hay gente de escuela. Mira. ¿Qué hay?
Gente, gente, gente. ¿Dónde? Aquí con nosotros. Tío, le dije... Güey, yo pensé que eran unos pinches botes, hijos de perra. ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo? Están bien bots, güey. Ya me mataron, güey. Están bien bots. Voy, voy. Así, nomás cuídate del otro vato que me bajó, güey. Porque ese estaba campeón. Acá hay uno, acá hay uno. Ah, ese perro me mató. Hay uno en la casa. ¿Ya te recuperaste? ¿O te mató de...? Ah, sí. ¿Cómo? Te mató, sí te mató. Acá hay uno, ¿ah? Acá hay uno. Ah, aquí sí puedo ir a revivir, déjalo, voy a revivir, tío. Déjame, voy a la Ducati. Ah, perro. Déjame, voy a la Ducati. Pues voy rápido, voy. Si quieren, quédense ahí en lo que voy por él. Voy por Quiquillo. No, yo voy tú. ¿Sí? Ya traigo. Ah, ¿qué? ¿Traes moto o qué? Hay una torre aquí cerca. Ah, vale, va. Pinche por 6, ¿por qué la traigo con la...? Carro, Traigo la por 6, pero bueno, me hizo paro. Me hizo paro la por 6. Toda movida. Dámela, ¿verdad? Tío, yo necesito para los rankings. Toda movida. Le doy pero... uno al 4 si me da la por 6. Acá hay una M24. Sí, acá hay una. No, hay una, perro. Mira, aquí, bueno, ahorita que venga Salva, acá hay por 4. Y hay una M24 también ahí. Okay. Luxito. Hola, hola, ¿quién anda por ahí? ¿Quién anda por ahí? Vi que llegó alguien y vi que llegó alguien, no me sale la ICI, ¿no? Y ahora soy el cariñoso de Paste. Ahora soy el cariñoso de Paste. Soy un cariñoso. ¡Ey, Gerardo Cabrera! Ahí está Jerrycito. Sí está apareciendo. ¿Dónde, tío? ¿Dónde? Ahí, mira. Ahí. ¡Sadboy! ¿Cómo está usted? Ya nos llevamos un pollo, ¿eh? Ya nos llevamos. Aunque usted no lo crea. Sí. ya nos llevamos. ¿Tienes monedas? Moneditas. También. ¿Y la mira el 6? No, por 4. Esa era mía. No más por 4. Ajá, ahí había por 4 nada más. Puedes prestarme billetes. Ah, que quieres billetes, ¿verdad? Toma. Traigo un chingo. Gracias. Nada más, con eso me compro hasta un chesto. 40 billetes nomás. Sadboy, ah no, 39. Sadboy, ¿cómo estamos, compadre? Saludos, Sat. No, es que yo ya traía casquito, ya traigo chalequito. Ah, mira la motito. Miren la motito, miren la Ducati, muchachos. ¿Qué tal, mi buen Gerardo? Mira. Está la Ducati que quería el rango. Rango, ¿todavía estás aquí, Nacho? Esta es la que querías, compadre, mira. Ay, güey, ¿eh? ¿Ya viste? O sea, su pinche... O sea, se mueve esa madre. La pinche pintura. Ve la pinturita, $50. Está mamona, ¿eh? Está mamona. Está mamonzona, ¿eh? ¡Ey! ¡Se roban mi Ducati! ¿Y Patina? Ah, sí. El pastan con su morra. ¿Era? ¡Qué su madre! Paste, déjate, toma una foto con tu morrita atrás. A ver. Tómame una foto con mi morrita. Andamos hasta uniformados, ¿eh? No. más adelante. El Eni ya se bajó. ¡Súbete a la moto! Vente ahí para que te sumen una... ¡Ah, ya me dejó solito! ¡Ya se fue tu motor! ¡Ni madre! Dice. ¡Ni madre! ¡Ah, ya! Quiere acomodar la Ducati. ¡Simón! Dice. ¡Ah, Rango! Ya viste, está ahí, mira. Oh, chinga. Desapareció. Oh, chinga. Ah, es. Oh, cabrón. ¿Y esta? No, está más verga la mía. Doble llanta y todo el pedo. Ah, cabrón.
Así parece como el show de Ana Barra. Ah, chingado, ¿y esta de dónde salió? Y esto, ¿y esta dónde salió? Ah, chinga. Hay que juntar carros y volvernos los rápidos y furiosos. Andas, somos los de... ¿Qué pasa, es Toretto? Es Toretto, mano. Rápate, tío. Vámonos. Yo soy Brian. ¡Chúpalo! Saludos, Adboycito. Esta. Y abajo el Brian. Ah, mira. ¿Qué tal patina? Mira nomás. Está chingona la Ducatito, ¿eh? Está chingona. Sin pedo, sí. Bugatti, ¿sabes? Sin pedo, sí, está chingoncita, ¿eh? Sí, todavía podríamos mandar a la niña. A ver, perro. Muestra. Ah, ese ya lo había visto. ¿Sí, ese Bugatti? Sí, ¿no? No, un Lambo. Este es el Lamborghini. Vámonos. Vámonos a zona. Vámonos a zona. Y este... Mira nomás. ¡Me abullé! Ah, ese sí se ve chido. ¿Qué se pasó a tu moto? ¿Qué le pasó a su moto? ¡No, hombre! Pase, vayas en carro, yo me voy en un... Órale, vámonos. No me quiero ir en el Toretto. Toretazo. ¡Ah, cabrón! ¡Ay, carro! Se están dando la madre por allá. ¡Ayuda! Vete preparando, mi buen Gerardito. Mi buen Ranquito. Aquí en Violeta, por favor. ¡Mire! ¡Verga! ¡Venga, Peterman! ¡Ponte a trabajar, cara de verga! No, gente ahí. Ah, no, ya van para allá. Llegó gente ahí. ¿Qué pedo? Vaya, verga, cara de verga. Humito. Ah, sí, ya los vi. Ahí vienen. ¿En qué vienen o qué pasa? Coche, camioneta. En una jipeta. Jipetita. ¿Ah? Ah, ya se pararon. Pinches culones. ¡Ah, su pinche madre! ¡Hala, güey! En el carro, ponte. ¡Ah, la madre! ¡No, cara de verga! ¡Otra vez! ¡No! ¡Valió madre! ¡Nos rodearon! ¡Jordan! ¡Mi buen Jordan! ¿Cómo estamos? ¿Qué es lo que hay, mi gente? Simón, tío, dice mi buen Jordan. ¡Va! ¡Hijo de su pinche madre! ¡Nos rodearon, compadre! ¡Vámonos de aquí! ¿De dónde? ¡Súbete, Kiki! ¡Vámonos, compadre! ¡No más! ¡Dale, paste! ¡Vámonos a la zona, bros! ¡Súbete! ¡Vámonos! ¡Hola, miércoles! ¿Voy todo lajo o es paste? No. Yo voy bien. ¡Saludos, mi buen Jordán! ¿Cómo estamos? Entonces, ya chingó mi moto. Ya valió madre, cerrada. Vamos a ir a los edificios luego, desde aquí los campeamos, ¿no? Y la saqué a pagos, tío. Y la saqué en Coppel. ¿Sí, no? Y me estafaron. Y la saqué en Coppel. Dice, no, mano. Y apenas iba el primer pago, chaval. Saludos a mi buen Jordán. Al buen Gerardo, que ya está listo. Venga. Apenas llevaba un pago. Apenas la saqué. Lee lo del enganche. Apenas había dado lo del enganche y ahorita ya le pedí prestado a mi tía para lo de la semana, dice mi compadre. Ah, chinga. Imagínate, ya valió. Hola, verga. Los carros. Sómate, perro. Sómate. ¿Dónde? Watch
Aquí hay gente también. Hay uno, en estos coches hay uno. Nomás que ya no se asoma el desgraciado. Va, déjame, mo. Aquí está el perro de la WM. Aquí está el perro de la WM que me noqueó. Asómate, desgraciado. Hijo de su madre, ya va por acá. Sí, ya va por acá, ya va por acá. Vámonos en carro, vamos en carro. Vamos. Vámonos. Vámonos, Ana. Voy. ¿Para cuántos es? Vámonos. Vámonos, güey. Ya agarró el coche. Vámonos. Chinguesen, güey. ¡Ese vato, qué pedo! ¿Dónde lo tienes? Ya me los mataron. Va. No, ¡saludos, Carlos Bárcena! ¡Saludos, Carlito! ¡No mames! Ya llegamos, perro. Aguanta vara. Ah, está allá arriba, en las cosas de allí. Ah, vale. Todos ni quieren venir a curar. Te les dije que había gente allá arriba. A la miércoles, ese 4. Hombre, pega como padrino borracho. Venga, como borracho. Yo no tengo botiquín. Vamos, Carlito, vamos, mi buen Jordan. Vente. Tengo botiquín. Hijo de la China, vámonos. Vámonos. Vámonos, Dios. ¡Sale! ¡Vámonos! ¡Ay, hijos de su pinche cara! Desgraciado. No. Ni pedo, Fig. Valimos madre, compadre. Vamos a hacer la película de del 100 pies. ¿Para qué no le metes el cuerpo, tío? ¡Tómala! No mames. Ahí están. Ya se murió ese vato, güey. Pendejo. No, quítate. Vivos dos, uno, one in one. Sí se puede. PvP entre los dos. Ah, no es Free Fire, ¿verdad? sácale las bardas, compadre. Así. Construcción. Que fuera Fortnite. Ándale, saca la construcción. No olvides sacar pared. Dale, venga, vamos, Dani. Es todo tuyo, compadre, vamos. Un tal, güey. ¡Ay! ¿Dónde está el perro? Ah, esos humitos que trae. Ah, y... No, pendejo, me salí. No, pinche, güey. No, ni pedo. Lástima que no se puede ver. Ahí está el Lambo. Aquí el Lambo ahí por los side drops. Una carrerita. ¿Quién sabe dónde ande, eh? No, mano. Estaría chido, ¿no? Que pudieras ver. No, pero ya sería como... Sí. Ya sería como chetado la cosa. Sí. O que entre mascotas te pudieras dar unos puñitos. Así, ¡ay! Están las otras mascotas de los otros güeyes, órale. Algo hubieran hecho con las mascotas. Pues ya que las sacaron a pasear, pues ya lo hubieran hecho. ¿Y esos monos qué pedo? Ah, pues es que cuando te mueres, te conviertes en tu mascota. Te puedes convertir en tu mascota. La mascota que traes, y si no pero traes... Pero como no tienen mascota... Exactamente, como no traemos mascota... Andamos en el robotcito del lobby. Ah, mira, ahí está, se va a dar. Como el Sugar Pate no suelta la plata para una mascota.
Ay, hija de su. Hija de su. Ya debería de sacar la plata, la desgraciada. Venga, Deni, ¡eso! Dos pollos seguidos con el team, ¿eh? ¡A la madre! Una hora de partida. ¡A la madre! Sí se aventaron la hora estos muchachos. Gracias, mi buen Deni Kobe. Mira, parece que este canijo, un pinche muñequito, quiere algo ahí con el Deni, ¿eh? Parece que quiere algo ahí. Ya se anda dando al oso, mira. Ya se anda dando al oso, ya. Este güey ya se dio al oso. Así, por atrás y por enfrente. Le tocó violación, desgraciado. Venga. Winner, winner, chicken dinner. Oye, qué bonito, dos pollos. Qué bonito, dos pollos, qué bonito, dos pollos, la neta. Dice, es que con puro pro juegas, dice. ¡Ay, ver! Estuvo bien, dos pollos, mira. Algo bien. Algo bien, algo bien. A ver, mi buen Rango, estás aquí, mi buen Rango, mi buen Gerardo. ¿Quién anda aquí de los que querían jugar? A ver, hablen ahora o callen para siempre. Hablen ahora o callen para siempre. Con puro pro, dice Quiquillo. Pues vamos a ver si están todavía. Vamos a ver si está la gente por acá. ¿Qué motivo? ¡Ah, chingada! ¡Ah, chingada! Sigo como la de los Navarrete. Otra vez el show de los Navarrete, así. ¡Ah, cabrón! ¿Cómo este güey? ¿Cómo salió aquí este güey? Venga, mi buen Jerry. Ah, venga, véngase, mi buen Ranco. Véngase para acá, Ronquito. Córrele, mi buen Ranco. ¿Qué, dónde sacan ese traje, tío? ¿Ese traje? ¿Es el que te dan en el evento? ¿Es el que no, te...? Es en el Royal Pass. Ah, ¿es en el RP? Está en el nivel 70. Comba, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola. Dice, ¿qué onda, tío? ¿Qué onda, mi buen? Véngase, mi buen Rango, de una vez. Ah, ya está, vale. Mi buen Deni, ahorita te meto otra partidita, compadre. Dale, pues, mi hermano. No, gracias, mi buena grita. Sí, sobra todavía, sobra todavía partida. Ya salió 3M16. Ya salió 3M16 de laboratorio. ¿Ala? ¿Dónde está? Yo, ¿qué más iba a meter? ¿Si iba a meter el otro? ¿Cómo se llama? Sí, iba a entrar este otro, pero no me aparece. ¿Cómo se llama este conejo? Este... Está conectado. Ay, se me olvidó su nombre. ¿A poco está conectado? No. No, no lo tengo aquí. Es que no... no. ¿Quién era el que quería jugar? Dice, ¿qué rollo con el bastesaurio de Free Fire? Dice, que se ponga el disfraz. Oye, me lo quitaron ayer. Me pusieron un reto. Me dijeron, ah, Bradley. El Bradley Rejón, ya se fue. ¿Dónde estás, Bradley? No, ya se fue el Bradley. Dice, ¿qué rollo con el pastesaurio de Free Fire? Dice que se ponga el disfraz. Ayer me lo quitaron, me dijeron, te doy 2,000 estrellas si te lo quitas. Y ahora vamos a esperar a alguien que me dé otras 2,000 estrellas para que me lo ponga, mi buen DJ Kobe. ¿Cómo ves? Está buena la cosa, ¿no? Imagínate la madre. No digo eso porque si no va a llegar de los que siempre se ponen las pilas y ¡pum! Vámonos pues, no está para leer. No, me fue bien, mi buen DJ Kobe, la neta, me fue bien. Y hoy que está haciendo calor, hijo de la chingada, ahorita sí, los demás días que lo traje andaba como frío el clima y andaba así. Pero ahorita hace un calorcito, pero de los chingones, ahora sí, hace un calor bonito. Tenía de 3 mi KD. ¿Tenías de 3 tu KD? ¿Y eso? De 3.48, yo lo tengo de 2.82. 2.82, ¿y eso por qué bajó? 83. ¿Andabas regalando kills o qué? No, tú no regalas kills, te voy a robar kills. Todas las sí, no, las pinches bolas bien sudadas. Imagínate cómo de pinches bolas todas sudadas. A más no poder, compadre. Pones las pilas del bote, veo, te matan.
Con el disfraz, sí, con la pijama, sí. Luego, ¿qué es esas pijamitas así? Por aquí hay un árabe. Felpita, ¿no? ¿Cómo? ¿Dabas miedo, tío, con ese traje? No, pues con ese traje, imagínate, compadre. Pinche traje. Sí me estaban sudando las bolas. Sí me andaban sudando las bolitas. ¡Hola, Rango! ¿Cómo estás, Rango? ¿Qué pedo? Aquí andamos. ¿Qué pedo? Más al rato, ¿cuándo vamos a hacer eso, tío? ¿Cuál? ¿Cuál? A ver, dímelo. Para regalar unos trajes, güey. Lo que van a hacer de rato, cochinos. Ya me está cabuleando, dije, Kobe, ya me están quemando aquí en el stream. Yo no quería decir nada y este brother ya dice que vamos a ir a hacer el rato. Gerardo, que quiere hacer algo contigo, tío. Sí. Ya se le antojó al canijo. Ya trae hambre. Soy Pastor Gamer. Venga, mi buen DJ Kobe. No, gracias por pasarte, mi buen DJ. Gracias por pasarte, dejar un rico likecito aquí. Yo voy a estar un rato acá como a las 9 y en la noche de 10 a 12 vamos a hacer stream, pero ando en TikTok también. Ando haciendo stream en TikTok, por si quieres pasarte, allá de 10 a 12. Y ahorita termino, antes de las 9, como al 10 para las 9 termino stream ahorita. ¿Qué es lo que, chicos? Les habla Past Gamer, el más bot de PUBG Mobile. Déjenme vivir, perros. ¿Qué es lo que, chicos? Vale, no, tú ranguito. Tú ranguito. También ganamos. Aquí son los bots para que también ganamos. Así como. Ay, tío, yo siempre en todas las partidas me aviento, tío. ¿Usted cree que no me aburro? No creo. Oye, no, es que igual a mí me la dejan así caer bien duro, ¿eh? Siempre quieren que me aviente yo. No, pues ahora yo no, tío. Yo ya no quiero. Ahora yo ya no quiero, ya. ¿Llegaste la patineta, güey? Ya estoy harto. No, güey, no me ha dado ni madres, güey, no me dio ni madres. Estoy harto. No sé ni por qué. Y en la patineta, güey, la que yo tengo. Simón. Ah, chingada, yo también traigo ahí una está, tabla. Wey, y no me la dio, güey. Colecta... Cuando la colectas, güey, ahí te la dan, güey. Está gratis, güey. Pues voy a ver, güey, a ver si me la dan, güey. Porque pues al chile ya todavía. Pero tienes que llegar tres veces a... ¿Tú tienes que llegar tres veces a... Por eso, güey, ya tengo el traje, güey. Pero no me han dado la patineta. ¿Ya llegaste a la patineta, güey? Sí, güey, ya van a encontrar, güey. Pero primero te dan la patineta, güey. Primero te dan la patineta, pues ya, y luego pues, te dan el traje. Pues tiene que ir a recogerla. La tiene que ir a recoger y equiparla él solo. No se lo van a hacer. Tenemos que entregarla. O sea, no me han dado nada, güey. Ya me fijé bien hartas veces y me saqué onda. Hasta ya me saqué. Hasta ya me saqué de onda ese. Véngase, feicito. Ah, bueno, compadre, vámonos a los. Voy. Ah, mínimo, para traer algo en las manos. Tomato. Ya estoy muerto. Estamos en la zona. Caí muy buena zona. Mira. ¿Traes armas? Pégale. Con la chinita se lo remato. Palca de al fin que cuenta y también queda, y me queda su luz 50-50, ¿no? De KD. Nos tocó 50-50 de KD ahí. Para que vea que somos compartidos, que hasta una morra la andamos compartiendo. Ah, no, ¿verdad? No, espérate, paste. Ojo, yo no comparto a la morra. Se comparten solo ya. Sí. uno no quiere compartir y solito se comparten. Chinga la madre. Yo le comparto una. Quien quiere el M416, aquí lo dejo, pero no tiene balas, ¿eh? ¿Dónde? Yo le comparto una. Tengo 5. ¿Cuántas quiere? Ah, su pinche madre. Ahí la dejo, digo. Yo se ocupo, M. Yo se ocupo. ¿Tú tienes fake? ¿Tú tienes arma ahí? Ahí la dejé. Voy para allá. Se las marqué. Todo quiere. ¿Cuántas morritas quiere, tío? Yo tengo 5, le comparto una. Ah, plebitas, dije, uno, M4. Tengo como unas 20, güey. Ah, pendejo. Tengo morenitas, blanquitas, rojitas.
Y de diferentes lugares, Argentina, colombiana, México. Y de diferentes lugares. Perro desgraciado. Hasta canadiense. Yo no creo. Hasta canadiense, dice mi compadre. Yo un tiempo sí andaba así de gigoló, pero que tiene puro hombre ahí. Va a ser puro otra vez. Ni que fuera Gerardo. Ni que fuere. Sí, que fue. Ni que fuera Gerardo con las travesas. ¿Qué pasó? Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Qué andan haciendo, muchachos, muchachas? Ahí en el streamcillo. Ni que fuera Gerardo, dice mi compadre. ¿Sí es cierto, Gerardo? ¿Qué andas con puras? Güey. ¿Andas con puras travesis? ¿O qué? No sé. Digo, no, pues cada quien, ¿verdad? Cada quien, igual, pues sus gustos. Dile que es joto, dile que es marica, güey, no, no seas así. Sus gustos de cada quien, ¿verdad? Si le gustan las travestis, bueno, pues. Pero parece. Un gallo picando para ir para acá, ¿verdad? No puede con una. No puedes con una, ¿eh? Dice, ¿verdad, güey? ¿Tienes una, güey? ¿Dónde? Pones una moto, güey. Tienes una moto, güey. Es mamón. Ya no encontré. Yo soy el 4, güey, yo no soy el 1, güey. No encontré la pinche M4. Se borró, sí, cuando. Vengo, tienes alguno, güey. Se allá, borró. Tío. Mira, venga, tío. A ver, vamos. La andaba buscando, pero. Nomás me encontré una Scar, ¿eh? No mames, que me encontré una. ¿Dónde? Una Scarcita. Sí. ¡Ah, cabrón! No mames, ¿no? Pinche ciego. Ahora sí me mamé, ¿eh? Ahora sí me mamé, compadre. No, en mi cara. En mi cara. Vamos a las otras casitas y esas bodegas. O sea, al fin tenemos zona. ¡Ay, andas aquí, quesito! ¿Andas escuchando todo el chisme? ¿Qué pasó, mi tío? ¿Ya ganó? ¡Sí! ¡Dos pollos! Ya llevamos dos pollitos. Ven, ven. Vente, fake. ¿Ahora qué andas viendo? ¿Qué? ¡Ah, sí, sí! ¡Ya te vi, ya te vi! Ven, vale, 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 vente, vente, te ayudo. Vamos, vamos, para que lo mates. Te juro que no lo voy a atropellar, ¿eh? Ahí está, mira. Tampoco la encontrabas tú. Mira, para que no diga, compadre, porque ese rato... Ese... Botsito, ese era tuyo. Se me puso enfrente cuando yo lo tenía. Vamos a la tiendita. Vale, ahora sí, vamos a lootear un ratito. ¡Ya, dos pollos! ¿Cómo? ¿O no? Ese era yo. Ya dos pollos, que chido. Dos pollos, uh-huh. las dos partidas que hemos jugado y ganamos los dos. Las dos partidas, ¿eh? Todo un pro, mi tío. No, mano, hasta nos sentimos pros. Hasta no, nos tío, sentimos la pros. Ganó, sí, la ganó. En la segunda bien muerto, pero la ganó. La ganó mi team, la ganó mi team. Y somos un team, entonces la ganamos. Yo sí, Salva. Ganamos. Estar dentro del team, sí, ya. Ya es ganancia. Y fue hasta el final, aparte. Al último se aventaron el PvP. Sí. No pusieron pared, pero ganamos. Gacho. Oye, y aparte fue hasta el último, ¿eh? No, ni siquiera anduvimos ahí. No, ninguno murió al principio, todos ya hasta el final. Ya en batalla. Como todos unos guerreros, todos. A mí me noquearon como 15 veces. A mí me noquearon como 15, pero ahí dice, pero la libré, dice, pero la libré. A mí noqueadito 15 veces. Había 200 balas. Oigan, ¿alguien quiere? ¿Alguien quiere una mira por 4? Tengo una mira por 4 ahí de sobra. Al Nano Gómez. Yo. No llevo ninguno, güey. ¿Tú quieres? Ven. Ah, salte mi casa. No, ya. Vas. Va. ¿Y ese buggy? Se mandó un mensaje. Ah, ese buggy fue de... Me estaba bañando, dice, por eso no hablaba. Ah, ya. Pero sí escuchaste, estabas escuchando. O sea, ¿sí andabas por aquí o te saliste del streamcito? Pero sí, nos llevamos ahí dos pollitos, Algo bien. Ya teníamos rato que no hacíamos eso. Andamos de suerte, ¿eh? Andamos de suerte de cita. Y ahorita va a llegar un team y nos va a quitar la pinche suerte. Tras. ¿Te va a pisar un dinosaurio o qué? Ajá, ándale, ahorita nos va a pisar un dinosaurio.
No, pinches dinosaurios, ya. Ya hasta los sueño, mi buen Jerry, no manches. Ya hasta sueño esos pinches dinosaurios. Ya tantos pinches dinos ya. En la pijama de dino, yo, viejo cerote. Hola, Rivaldo, ¿cómo estamos, Riva? Saludos, mi buen Rivaldito. ¿Qué andas haciendo, Rivaldito? Un cerote. Un cerrote. Tío, vamos a buscar, tío, vamos a buscar unas motos y hacemos unas carreras. Las transforma en la Ducati. ¿Vale? Vamos a buscar esas motitos. ¿Cómo estás, Rivaldito? Oh, lo podemos hacer en una sala personalizada, tío. También, ¿eh? Ah, pues este brother quiere sacar una sala personal. Este brother, el Rango, el cuadro, Salva, quiere hacer unas salas. Quiere hacer unas salas personalizadas. Con premio. No, iré mejor que se haga una un mapa de esos de los Go de carreras de motos y ahí lo hacen. Ándale, podrías hacer una carrera por todo el Ángel. Por todo el Ángelito. Por toda la por toda la autopista principal de Ángel, que sería Oye, pero ¿a poco en AVE se puede personalizar? ¿Se puede personalizar en AVE? Sí. ¿Sí? ¿Sí puedes acá? Ah, verga. Fíjate, yo personalizo, pero solamente había puesto más armas. Las armas nada más. Pero no sabía que también podías meter más coches y motos. Pero sí estaría chido. La neta sí. Sí estaría chido hacerla personalizada. Y mi buen Rango, pues, ¿qué te parece? Hoy es miércoles. Pues, ¿qué será, güey? El viernes. Podría ser el viernes. El viernes. El viernesito. Pero como que quieras, porque yo acá las... Espérame, déjame ver a qué hora son ahorita. Porque acá es una hora más adelantada máximo, que allá. Máximo son 30 motos las que se pueden poner. Máximo 30 motos. Ya. Máximo 30 motos. Ah, pues ponemos las 30. Ponemos las 30 motitos y pues, sí. No, y pues no entramos 30, entramos menos. Aquí andaba, dice Quesito. ¿Cómo ves, Quesito, lo que sí queríamos podemos, hacer? Sí podemos entrar, tío, pero que se muevan atrás de la moto con el otro. Que se agarren ahí atrás de la moto. Pero mínimo entramos unos 20, ponle tú, cuando nos juntamos así. Y ya 30 motos, pues apenas alcanza. ¿Dónde? Oh, chinga, ¿cómo los viste? Por la orilla. Ah, ya, por acá. Por acá. ¿Dónde? Ajá. Aquí, parece, ¿qué le parece, tío? Aquí. ¿Están en el agua? ¿Qué pedo? Ah, sí. ¡Órale, perro! Mira, iba saliendo del agüita este güey. ¿Con todo? Y yo buscando la moto, pero no hay moto. Yo quiero el pase, dice, no lo tengo. Tengo Ascarele. ¿Cómo crees que si tú? No moto. Carro. Ah, ¿no lo compraste esta vez? Yo pensé que sí lo habías comprado. Fátima, ¿cómo estás? Saludito, Fati. Pensé que sí lo habías comprado, Pues mira, Oye, Javi nos debe unas tarjetas. Javi nos debe unos RP. Le voy a cobrar. Súbete. Le voy a decir que cuando nos paga los RPs. Y me dio una lista, no sé si estás en esa lista, creo que sí. Pues no sé, pero vemos, ahí vamos a ver si te sacas o no. Güey, me llegó una escuadra, loco. No sé cuántos vaya a dar, pero... Y saludos a mi buen Rivaldito. Si yo tuviera dinero, regalaría 5 tarjetas. Si yo tuviera dinero, regalaría 5 tarjetas y haría el de la moto. Tío. 5 tarjetitas. Pues me quedé pobre. Vengan. ¡Ay, no! 5 tarjetitas. Ya valió madre. De 600 pesos. No, ya valió madre. Satán. Chales, men, son dos. Me coja, putos. ¿El Satán? No, porque son montoneros, güey. No sean así, perros. De uno por uno, güey. Mejor revivan, güey, porque son los 4, güey. Valió chetos. Se los tronaron ahí. Nosotros vienen dando el rol por acá. Hola, Pepe. Pepe Valencita. Dice... Hola, Pepe Valencita, ¿cómo estás? ¿Dónde está el pinche...? Ah, acá está. El Satán.
No fue con el que jugamos ayer, ¿verdad? No. Daniela Bot. ¿Dónde? Ah, va, mamá. Ya está, va. Órale, va. Voy para allá, Hola, Daniela. Daniela Bot. Ah, Daniela Bot. Danielet Bot. ¿Daniela? ¿Eres tú, Daniela? ¿Eres tú, Colombia? ¿Y cómo estás, mi bebé? ¿Cómo está mi buena Bebelín, ¿Qué andas haciendo? ¿Dónde está mi yerno? ¿Dónde está el yerno? Pues aquí, mira, echando unas partiditas. Andamos echando aquí partiditas. La tercera partida. Ay, yo voy bien pinche lejos. Padre, no manches, ando por otro lado. Era esa pinche Ducati. Esa pinche Ducati corre, pero como el diablo, mira. No, sí corre más que un buggy. Sí corre más que un buggy. Gracias, mira. 130, 140. Sí, pastelín. Uy, Dani, qué buena onda. Uy, ya tenía rato que no te veía por acá, Échale humo, tío, y reviva. Sí. Cúbreme. Es uno nada más, Luego le caen, muchachos. Oh. Vamos a quedar arriba, ¿no? Ya se lo tronó fixito. Le metí balas por el trasero. Hola, Dani, ¿cómo estás? Qué milagroso, que andas por acá. Es Dani Gaming. Sí, mira nomás. Ya tenía... ¡Ah, cabrón! ¿Qué? No, güey. ¿Qué? ¿Dónde está el otro? Ya fue. Déjame loot, güey. No tengo loot. Tú quítate de aquí. No, échale. Échense. Te voy a lootear. Oye, qué milagro, mi buena Dani, Qué milagro, mi buena Dani. ¿Qué andas por acá? Tío. Me da gusto ver. ¿Esa 24? No, que... Espérame, esa 24. Me costó un chingo conseguirla. Tengo mira al 4, al 8. Yo también, mira, traigo por 8, mira. Mira. Ahí está la mini, mira, aquí está la mini. Acompáñame a la tienda de Pechinque. Dale, pues, vamos. Qué milagrazo, mi buena Dani. Qué gusto tenerte por acá, mi buena Dani, Las dos Danis. Me parece que llegaron ahí al ras las dos, Sentido vengarla, güey. ¿Se pusieron de acuerdo o qué? Subeste. Dice, no lo compré porque me gasté los UC. Dice, no, saqué la mascota y me quedé sin pase. Eso de comprarlo ahorita no creando, pobre. Y sí es cierto. No, pero tú mira, tú tranquis. Un dino, vámonos de aquí, güey. En la madre, puede ser que haya gente, Un dino muerto, vamos. Sí, puede que haya gente ahí. Encontró bengala este compa. Dice, no pasa, no. Venga, mi buena. Vamos a ver qué onda con Javi y esas tarjetitas. A ver si la puedo regalar ahí para los. A ver no, cuántas me da. Nada, ya que te ganes una, mira. Imagínate que te ganes una. Puede que cambie todo. Hey, bella Queen, ¿cómo estamos, Queen? Uy, mira, de nuevo colaboradora. ¿A quién, tío? Yo se lo regalo. A la Quesito. A la Quesito. ¿Conoces a Quesito? ¿Sí conoces a Quesito? Dígale que me mande Soli. Hacemos sinergia y se lo mando. ¿En serio? ¿Sí? ¿En serio? Yo nunca he dicho mentiras. Mira nomás. Y mira, la neta Quesito ahorita se quedó sin trabajo no, y la neta sí le... Bueno, la neta que sí le creo. Se la ha visto ahorita duras. No se ha podido con... Y pues sí, le creo a Quesito. No, güey. Y sí. 8 meses de suscripción. Haz de cuenta que te doy unos besitos así bien ricos en esos cachetotes. Puedo que no pase mucho, pero el apoyo y el cariño siempre está. Te quiero mucho. Mi buena Dani, ya es mucho tiempo en que hemos compartido palabras, Dani. ¿Y qué te puedo decir, Dani? La verdad es que es una personita que aprecio mucho. Y como tú lo dices, aunque a veces no ahí hay distancia, pero yo cuando puedo paso ya a tus canales y le doy ahí las reaccioncitas. Siempre dejando ese amor y a ver qué día hacemos algo, mi buena Dani. Tú dime.
Tú dime, Dani, ¿cuándo jugamos unas partiditas tú y yo? Metemos ahí a gente de acá, de allá, de tu canal. Y vamos a jalarle. Tú dime, ya sabes que aquí puedes apoyarle conmigo. Y te metí a un grupo y te saliste, vi que te saliste. ¿Por qué te saliste? ¿Eh? Te puedes apoyar de ese grupo también, mandar ahí mensajito para que vaya la gente. Hay gente bien buena onda, así como mi buen Salo ahorita que le acaba de decir a Quesito que le va a regalar su RP. A la madre, venga mi buen Salva. Hoy Salva se levantó así con ganas, ¿eh? Aquí está uno. Oiga, con ganas. Y ahorita te digo, ey, pasen por ahí. Ahorita te digo, Salva, ¿quién es Quesito? No, porque está en el chat, de hecho. Está en el chat. ¿Dónde, güey? Ah, no lo veo. No lo veo. Está atrás del árbol. Vale. Ya lo voy a corretear, eso. Ahí tiene que estar, güey. No. ¡Qué chifaste! Venga, güey. Me lo robaron ustedes. Gracias. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Písale tú! ¡Jerry! ¡Adiós! ¡Rango! ¡Tingue su madre! Espérame, déjame. No tiene gas. Vente, ya le eché. Vente, Rango. Que va bien muerto esto. ¡Ay, no, mano! Ahí hay un buggy, sí es cierto. ¡Vámonos, pues! Mi gasolina no la voy a desperdiciar. Dice, y gente muy mala onda. Dice, claro, Paselito, cuadramos por WhatsApp, pues. Vale, ya quedaste ahí. ¿Dónde? Mira, ajá. A la baraja, este pinche coche, ¿quién lo dejó? ¿Qué hubo? ¿Sí tiene gente ahí? ¡No, mano! ¡Dejé a Rango! Sí. Y mi buena Dani. No te hubiera salido, Dani. ¡Ay! Mira, compadre, no te hubiera salido de ese grupo. Agárralo de pollo, Dani. Ahí tengo varios, ahí hay varios streamers que están. Ahí hay varios streamers y suben sus enlaces, así que mi buena Dani, deberías. Métete de nuevo, Dani. Te mando el enlace para que te metas. Manda tus enlaces. De verdad, apóyate de ese. ¡Ah, la madre! Está en la casa que está enfrente de Gerardo. Son dos. Ahí, tío, en esa ventana. Su pinche madre. Oh, shit. Chulo, camper. ¡Ay, cómo es! ¡Ay, el metro me mató! Oh, ¡vale, madre! No, ¡valió, madre! No. Aquí está. Me tragué su granada. Mira, me remató. ¿Qué? ¡Valió, madre! Y gente muy mala onda como Paste, dice Rally. Ah, pinche Rally, ya ves. Puedes. Y gracias Dani, si sigues aquí, Dani, te mando un besote, un abrazote así bien fuerte. Ya sabes que yo también te cueme, te quiero muchísimo, hasta Colombia te mando ese abrazote y esos besotes. Lástima que no estoy en Colombia, caramba. Dice, si te contara, tío, cada día me pasa algo, pero trato de verle el lado positivo a la vida y a lo que está pasando. Bueno, mira que si yo... la vida es bonita. Y mira, pues ahorita pero, mi me llevo y ahorita mi buen Salva, mira, así un regalito de la vida, como para que tengas una sonrisita. Y yo le agradezco a Salva, yo le agradezco a mi buen Salva. Me llovían los granados, güey, por todos lados, güey, no sé ni para dónde irme, quedé en las escaleras. Mira, así lo tenían a nosotros. Mira, Salva, te voy a etiquetar a... Te voy a etiquetar a Quesito, ¿eh? Ella es... Okay. Para que... Ahí está, en WhatsApp. Ya te puse quién es Quesito, para que la agregues. Ella es del Salvador. La neta, sí, ahorita nos ha platicado, que no se las ha visto muy muy bien. La corrieron de su chamba. Pues le ha tenido que estar jalando. Dile que me hagan las pupusas. Le ha de estar jalando durísimo. Y pues ahí anda. ¿Unas pupusas del Salvador? Vamos con la última partidita, vámonos. De chicharrón. Una pupusa de chicharrón. Oye, están bien ricas, son como las gorditas, ¿no? Son como las gorditas. Bueno, acá les decimos gorditas. ¿Cuáles gorditas? Sí. Uy, bueno, también las gorditas. Se antoja más las gorditas. Se me antoja más una gordita. Pues sí, son como las gorditas, así, masita. Masita y como tortillita, así, de este tamaño. Si no me equivoco. Rellenas las partes en medio. Bueno, aquí en México así, la parte en medio, toco, les echas quesito, les echas lechuga,
Les echas unos sopes también. Ah, la madre, se me hizo agua la boca. Le echas así un guacamole y órale, pa' dentro, pa' dentro. Mira nomás la cosa rica y sabrosa. Hacemos cambios, dice, unas pupusas mandé, por un pase. Mande. Unas semitas, tío. Ya le mandé mensaje. Ah, ya te mandó mensaje, quesito, para que se organicen ahí, mira. Ah, la neta, gracias. Ya le mandó mensaje. Gracias, mi buen Salva, Gracias. Yo creo que quesito te lo va a agradecer mucho. Ahí está, quesito. Para que guardes los use para el otro RP. No te lo vayas a gastar. Sí, no, gracias, mi buen Salva, Para que veas, Gerardo, para que veas cómo, Gerardo Cabrera, para que veas cómo sí cumplen lo que dicen, ¿no? Que tú, a todo mundo le dices, te voy a regalar un RP y nunca le regalas nada, desgraciado. A ti de pura casualidad, Rango, ¿no te dijo que te iba a regalar un RP? Es que este desgraciado nunca paga. No, lo que dice nunca lo cumple, pinche Gerardo, loco. Ah, Salva sí, Salva el otro día igual. Todavía le debo. La neta, el Salva igual. Yo le debo mandar todavía mi iPhone. Sí, ya, espérese 2 meses y le envió el iPhone 14, ya voy a sacar el 15. Mira nomás, ese día me encuero, compadre. Ese día que pase eso me encuero, yo aquí en vivo. ¿Eres Jotito, güey? No te oigo, habla más recio. No, la neta, vale, vale espito, güey. Dice, vale, muchas gracias, en serio, que Dios se lo multiplique, que dice mi buena quesito a Salva. No, la neta, Salva, mis respetos, porque este brother me regaló igual un RP. Hace unos meses me regaló él un RP. La temporada pasada. Y así me dijo, güey, así me dijo, ¿sabes qué, paste? Ahí te va. Ahí te va tu RP, mira, abre tu regalo. Porque el perro le dijo que le iba a dar uno y no le dio nada. Ah, sí, pinche perro. Se parece a Gerardo, igual Gerardo. Tenía unas semanas igual que me dijo. Te voy a regalar una tarjeta de $25. Y mira. Y mira, es el día que... Héctor Sosa, ¿cómo estás, Héctor? Y que conste que nosotros no decimos nada, ¿va? Él solito dijo, Gerardo, yo les voy a regalar una tarjeta. No, mira... Pero yo siento que ese día se quiso como que lucir a una niña que teníamos ahí jugando y dijo, no, sí, ahorita yo les regalo. Y el desgraciado, nomás por quedar bien ahí con la gente, nomás. Chiva loca. ¿Cómo ves, Rango? No dio nada. ¿Cómo ves, Rango, nomás? Tío, este desgraciado. ¿Está ahí la muchacha? Sí, ahí está quesito, ahí está quesito. Pues yo no. Dice yo que no se. Digo nada. Dice que muchas gracias, que se te multiplique, que Dios te lo multiplique, mi buen Salva. Díganle que ahorita le voy a mandar mi ID y que me agregue. Ahí está. Con 72 horas de amigos para mandarle. No le voy a mandar la tarjeta de Play Store porque ella es de El Salvador y yo de México. Sí, pedo mundial. Lo mismo que... Exacto. Ajá. Sí, sí. Porque se lo voy a regalar ya cuando cumplamos la conexión. Ya cumpliendo se lo envío. Un bota ya, Rango. Atropéllalo, compadre. Para ir por ellos. ¿Quién 3, quién 2? No, no, gracias, no, mi buen Salva, la neta, gracias, Salva. La neta, sí. ¡Vale, güey! ¡Ey! Déjame esa arma. Chínquese. No, la neta, dice, yo quiero que me regalen la hermana, dice Héctor. ¡Oh, la madre! Sí, andan en busca de... No, al contrario, el buen Fey quiere unas hermanas también, mi brother. Anda, mira, ahí está, tíratelo, fake. Ya no le digo Salva, ahora es el fake. Ahora es el fake. Que se lo pida a Gerardo. Yo me quedo el arma. Que le quede una hermana al Gerardo. No, no va a cumplir. Pura promesa de político. Sí. Parece político este canijo. Ahora, oye, pero... ¿Qué trae un billetito aquí o qué? ¿Qué trae un billetito? Ah, no traigo billetes, vámonos. No hay billetes. Oye, vamos a base y la zona va a cerrar del otro lado. ¿Eh? Vale, pues. Ah, pues tenemos 3 minutos, ¿verdad? Dice, o la novia mínimo, que se pasen, que se mochen con la novia. No, que se mochen con la novia o con la hermana, una de dos. Si no la dejo jugar, menos la va a soltarte. Sí, ¿verdad? Si no regaló una tarjeta, menos la hermana, ¿verdad?
O quién sabe, a lo mejor es de esos hermanos que dicen, llévate a mi hermana, ya, ya no la quiero. A lo mejor. Es más, te pago porque te lleves a mi hermana, así me decía un brother. No, güey, lígate a mi hermana, hasta te pago porque te la ligues. Y yo, oh, no seas culero. Sí, yo, Liz me debe dos hermanas, ¿eh? Sí, Lizecita. Lizecita debe las hermanas, Liz. ¿Dónde andará esa puertorriqueña? Saludos para esas 8 personitas que tenemos acá en vivo. Bienvenidos, andamos en la guasa guasa. Y mi buen Héctor, vámonos a las cariñosas, Héctor. Vámonos. Vámonos, Héctorcito. Vámonos, compadre. Ahora sí, edificio para cada uno. Un edificio para cada quien. Vamos a ver qué tiene este güey. Ah, no. Ah, no, dice Jerry. El rango, ve, el rango hasta te hace esquina, compadre, ¿eh? El rango quiere al hierro. Un M4 sin balas. Dice, no, yo no digo nada, dice. Dice, al rato mi compa me va a decir de cosas. No, yo sí soy, no me gusta pelear con la raza. No, tú dile, no es pelea, luego nomás. Los mato y mi cara está bien bajo. Es, es bullying nomás. Es troleo. Sí. Es puro troleo. Aquí en México es vida cotidiana. Sí, ándale, exacto. Es que acá en México ya ves que es la vida cotidiana de uno. Andar en el pinche troleo todo lo que da. Acá somos la cura. Qué bueno, que ya uno... ¿Qué vas a hacer al rato, tío? ¿Qué hora que ya? ¿Te vas a meter en directo otra vez o qué? ¿Cuál? ¿Al rato? ¿Al rato? Ajá. Sí, al rato nos vamos al TikTok. Al rato nos vamos para allá. Para seguir ¿Cómo se te era el TikTok? ¿Mandé? Un chingo de gente se mete en TikTok. Sí, un chingo de gente sí, se mete en TikTok. Sí, la neta, sí, un chingo de gente se mete en TikTok. Pues es que es la pinche plataforma top ahorita, bro. Es la de moda, entonces... O sea, hay que aprovecharla. Si ahorita ya nos recibieron bien allá, pues a pegarle allá, güey. A pegarle allá hasta que cambie la pinche plataforma, ¿verdad? Que en algún momento, pues ya ves cómo son las plataformas. Sale una, después sale otra... Y así va cambiando, dice, van. Ya le contesté y dile que está bien, que muchas gracias, dice mi buena quesito, dice que muchas gracias. No, mi buena quesito. ¿Vas a invitar o qué? Mi buena. Ya le estás escribiendo. Ya le dije, tío, que hiciera. Va, va. Dije que me manda su ID. No, va. No, gracias, mi buen salva, la neta. La sinergia y ya se lo mando. Rifado, compadre. Sí, no hay problema. Un chingo. Me lleva un güey corriendo. Sabe que aquí yo ayudo al que no puede. Mira. Por problemas. No, güey, no, la neta, qué chido, güey. Y te digo, y no, y quesito ahorita rayada, ya quesito. Ande pues, mira nomás. Ande pues, andamos como matando los bots como si fueran los pros. ¡Ey, mi buen Sat Boy! No me digas de eso, que ya lo pagamos, compadre. Pero al rato juegas, ¿ok, mi buen Sat? Voy a regresar a hacer streamcito. Voy a regresar a hacer stream. Allá en la de TikTok, pero voy a regresar. Ahí le conté. Dice, ando bien crudo, pero jalo, dice. Vámonos nosotros. Pues vamos a curárnosla de nuevo ya, las cariñosas. Cariñosas time. Mano, llevamos a la quesito, al Salva, a Gerardo, al Rango. Nos vamos con todo. ¿Qué pasó, mi buen Jerry? Tío, ¿eh, huevo? Te aventaste 4 partidas ahora. Sí, pero bien largas, ahora sí. Ahora sí bien largas. Tío, yo quiero una cariñosa de 1.40. ¿Una cariñosita de 1.40? Pues yo... ¿Qué crees, compadre? Que a mí casi no, es lo que me queda, porque yo alto no soy, entonces... Mira, aquí hay un M4-16, güey. Yo con un alto, pues no. Es que de 1.40 es la mitad de lo que esa madre que lleva esa... Sí, exactamente, es la mitad de lo que tú mides. No, yo sí necesito una de mi altura, 1.60, uno más chaparrita, porque... Mira, 1.90. 1.90, casi los 2 metros, madre. Dice... No está tan grandote, está chiquito. ¡Oh, su madre! Dice, no estoy tan grande. Si en vez de tener una novia, voy a tener...
Yo en vez de tener una novia voy a tener un llavero, quiere un llavero, Salva. Quiere una mochila, Salvador, no quiere novia, quiere una mochila. Enano, dice por acá. Viejo, esa de un centón te mata. No, mano, imagínate una morra bien alta. No, sí, a mí de un centón me matan las desgracias. No, yo soy para morras pequeñitas, porque morras grandes, pues no. Oh, su pinche madre, me cegaron todo. No, porque le pegan, tío. Sí. Ah, sí. Ándale, para que me baje el cereal también. Una altota para que me baje el cereal. Flacas o gorditas. Tío. ¿Qué pasa, mi buen rango? ¿Qué ocupas? ¿Qué ocupas, mi buen rango? Y es monedas, tío. Ah, monedas. Ah, ¿dónde dejaste el M? ¿Dónde dejaste el M? Está, acá está. Pero sí, sí, a ver. Ah, vientos. Toma. ¿Quién se va conmigo? Yo. Llévate al tío. Sí, yo porque... voy a ir por el carro lo dejé allá atrás. Sí, ellos traen este... Vamos. ¿Sabes qué me hace falta? Ah, ya. Ah, bueno, pues. Yo mido 1.80, dice. Ah, no mames, Quiquillo, ¿en serio? ¿Mides 1.80, Quique? Ah, pinche Quiquillo. Yo pensé que eras chaparrito, Quique. 1.90, estás en la altura. Más grande que usted, tío. Sí, no, mano. Es que, mira, un de hecho, en mi familia soy el más, soy de los pequeños, Alba. ya ni mis sobrinos ya están una pinche. Sí, no, mis sobrinos ya son una cosa, pero bárbara. Y eso que tienen 15, 13, 18, 17 años, 21, 22 tiene uno de mis sobrinos, el más grande, creo que tiene 22, 21. Y este, no, mano, ya son unas cosas pero grandotas. ¿Llevan el carro los otros, güey? Enormes. No, güey, ellos traen el... Yo traigo el carro. No. Al lado de ellos, yo soy un enano. Sin gas, güey. No mames, ni que estuviera desde tu altura, dice. Sí, no, mano, mi pinche Quiquillo. Yo pensé que medías, te lo juro. Te lo juro, Quique, que yo pensé que medías uno así, neta. Yo dije, no, pues ha de medir como unos 60. Que estabas chaparrito, te lo juro. Yo pensé que estaba chaparrito. Yo veo. Pero igual la altura no hay bronca. No hay bronca. 1.60 mi... Bueno, como 1.62, 1.63, quesito. Ahí anda. Ese es mi rango. Pregunta sus estaturas, tío. ¿Eh? Tío, pregunta sus estaturas en el chat. Y que le digan a ver a qué nivel están, güey. A ver, los del chat, ¿cuánto miden? A ver, chatcito, a ver, díganos. Díganos cuánto mide. Pues ya, ¿qué ya dijo? Dije que mide 1.80. A ver, saquen las medidas sin pena. Así, sin tantita pena. Yo soy chaparrito y busco una grandota pa' que me pegue. Y también me baje el cereal y, la leche. Dice, ese día me fui, 1.83, ese día me fui al doctor. Oh, mira, ahora sí vamos a traer Ducatis. Ah, la madre, pero esta ya no tiene tan... ¿Dónde estaba la gas? Ah, no está bien lejos la gas, ¿eh? ¿Dónde andaba la gas? Pero vamos aquí a la tiendita, ¿te trae billetes para ir a comprar una gas? Sí, traigo. Sí traigo billetitos. Vamos, pues. Vamos por la gas. Ahora sí andamos bien Fast and Furious. Tío, nuestra, pasa por aquí, tío. Con nuestras Ducatitas. Pasa por aquí donde está mi marca para que agarramos la tarjeta. ¿Cuál? Ay, tío. Yo tu rango. Va a decir el rango. Ya ves, tío, cómo si quiere algo contigo, Gerardo. Ya hasta te sueña y te tiene en su cabeza. Oh, no, mano, quesito, tú sí estás alta, 1.72, la quesito. No manches, quesito, sí me ves para abajo. Agárrate, güey. Ah, no, mano, no hay gasolina. Tienes la macha pa... Tienes el macha parro, tío. Yo. Ah, ¿Ya encontraste? Sí, mano, okay. Vale. Oye, ¿tú cuánto mides, rango? No sé, güey. ¿Tú cuánto mides? Se lo deja al lado de su moto, creo. ¿Cuánto? ¿1.80? Yo estoy alto, güey. ¿Estás alto? ¿Cuánto mides?
se me fue el avión, compa, no, no ando en mis cinco sentidos, comprende. Hijo de su madre, anda bien pacheco este güey. Vale, anda con el tine. Anda pacheco, mi compadre. Pacheco. Anda marigo, anda disfrutando de la vida. Anda relajado, mi compa. Vamos por la vida, pastor. Está bien, va, está bien, igual. Está bien. Te hace unas fumaditas de vez en cuando. Va que yo no le entro a eso, pero... Pero está bien, la gente que lo hace, yo no tengo pedo por eso. En algún momento yo me fui de fiesta y me decían, mira, prueba esto, prueba lo otro. ¿Qué más quieres? Y pues sí lo hice, va. No, bueno, sí lo hice. Ahí voy, aquí está. Menos irme al baño con el gay que quería irse conmigo, eso sí no. Eso sí nunca lo hice. Una mira de 3 y una mira de 6. 1.72. No me gusta estar alto, luego pego pared de las escaleras, tengo que agacharme. Llegó gente. Tío, llévame a donde dejé la otra moto. Llévame a donde dejé la otra moto. A ver, voy. Ah, mira, acá hay una. Llegó gente, acá hay una. Para que nos vayamos todos a las motos. Somos nosotros. Mira, ¿ya viste? Acá hay otra, mira. Con más gasolina, seguramente. Oye, sí, ¿por qué no sale ese maricón? Mira. No sé, vámonos. Mira, ahí hay una. ¿No quieren no, motos? Les va a ir a dejar una moto. Salva, mira, ahí va otra Ducati. Sí, sí. Ay, la pinche... ¡Ah, la madre! Mira, va. Tío, venga por la otra para ir por la que está allá. A ver. Si aguantan. Si se quieren ir todos en la moto o qué. Acá tenemos motos. ¿Quieren agarrar las motos o se van en coche? Son las motos. Para que... Igual y que se quieren ir en el coche, a ver qué dicen. Vámonos, güey. Sí, se fue en coche, mira. Vámonos, porque se fue en coche. Vamos a meterlos a zona. Mira, mira, pinches motos, como. O sea, se patinan chingón, ¿eh? Se patinan chingón, mira. Ay, güey. Me gustó. Me gustó cómo se dobla la desgraciada. Mira, ese zigzag se ve bien perro. Mira. Sí, güey. Güey, yo ando bien que se acabo, güey. A usted les pega, no mames, loco. ¿Cómo anda, loco? La zona no está para allá. Ese rango. Este güey se van para allá. Ay, que se pone de baño. Andamos dando el tour, compadre. Mi buen Danilo, ¿cómo estamos, Danilo? Saludos, mi buen Danilo, ¿cómo estás, sí, bro? Estamos grande, vamos por la gasolina. ¿Cómo andas, mi buen Danilo, eh? ¿Qué onda? ¿Cómo te va, mi buen Danilito? Dice mi buen Kike, ese día me pegué con una charola, dice. Dice, pan, estaba en el carrito, sonó vergazo. No, sí, me imagino, por lo regular los altos sí tienen como que ese pedo, ¿no? De las escaleras. Y luego que hay casas que sí, las escaleras ahí tienen ahí la distancia cortita con el techo. Sí, he visto algunas casas que tienen el techo ahí bien pegadito a las escaleritas. Y no, mano. Pobres compas ahí nada más agachándose, como tú dices. Dice por acá, ¿cuánto mides tú? Es que no escuché. 1.63. Sí, soy alto. La mayoría de mujeres son pequeñas, pero creo que cuando ya va envejeciendo uno ya se va haciendo pequeño también. Imagínate, yo mido 1.63. Cuando esté viejito, voy a medir como 1.50. ¿A poco eso está chaparro, tío? Sí, yo mido 1.63. Yo estoy chaparrito, no me dieron danonino a mí cuando estaba pequeño, compadre. Yo mido como 2.80, tío. ¿2.80? Ah, no mames, el cabrón. ¿Cómo que 2.80? Simón. Ah, pinche Gerardo. Ah, cárale, compadre. 2.80, no, mano, ¿cómo 2.80? Sí, no me cree. ¿Cómo que vas a medir casi 3? Estoy bien alto, tío. ¿Casi 3 metros? No. No, 2. No creo. 1.80. No, tío. ¿2 metros con 80? ¿Metro, güey? Te mides ahorita. Te mides. No, son tan no, pinche metro, güey. Necesito buscarlo, güey. No, mano, 2. Están tratando la herramienta, tío. Pues, ay, yo te vi una gusto aquí jugando. Pues el más alto, ¿cuál? Después le mando un texto y ya. O sea, sí, después le digo cuánto mido. Hay gente aquí. ¿Dónde? No, grito, oh, sí. La madre, no, man. ¿Por qué paran ahí, compa? No, me salieron de los edificios estos ratoncitos. Literal, me salieron de los edificios bien. Nosotros nos quedamos, laca.
Saludos a mi buen Danilo, gracias por estar acá, mi buen Danilo. Mi buen Jordán dice, de fondo, dice. 2.80, pero de fondo. Yo te miraba alto, tío. No, la verdad es que no. No, no, no. Soy, mido 1.63. Estoy pequeño. Fui de la generación que no nos daban mucho danonino. Que nos daban bien poquito. Apenas si sacaban los danoninos de ahí. Se los comían las mamás. Sí, no más, apenas. Nos lo repartíamos el danonino entre cuatro. Gigante, güey. Es gigante, mi compadre. Creo que el más alto. A ver. ¡Nos sacó el dinosaurio! De hecho, la persona más alta. La persona más alta del mundo. Creo que medía como uno. Creo que medía como unos 70. Ah, sí. Dice por acá, se trata de Suleiman Abdul Sameh, un joven de 29 años más conocido como Aguche, que a finales de 2022 descubrió que mide aproximadamente 2.89. El hombre más alto del planeta. ¿Qué tal? El más alto mide, sí, 2.89, dice acá. Y sí, yo había visto un video de un pinche gigante, mira, madre, pero durísimo. Nos daban el museo Scott, dice. El más alto mide 2.35. A la perga, 2.85. Y aparte el nombre bien loco, chon. Sí, no, es una madresota, yo había visto un video. Y también hay una mujer bien alta. También hay una mujer bien alta. Había visto unos videos donde hay una morra que igual está, pero creo, bien alta. Rusa. ¿Mande? ¿De Suiza? Son rusa. Ah, rusa. ¿Sí la viste, Sanoa? Yo vi un video de la mujer más alta. Sí. Está bien altota. Bueno, de entrada los güeyes que juegan a básquetbol, ¿no? Pinches chingaderotas. En sus... Literal, ¿no? En sus alfombras rojas, nada más los güeyes los ves pasar. Al lado de así de minimis como yo. Se ven unas chingaderotas. Y los pinches miniaturas como yo al lado de ellos. Ah. En la primaria yo medía unos 60, dice. Si estabas alto, que para estar en la primaria. ¿Y estás alto? No. Ingue su madre, le dieron. Yo en la primaria. Le dieron. No, ya te lo chingo. Dime algo. Yo en la primaria medía un metro sesenta. Su madre. O sea, si estaban bien altos, Yo creo que yo medía como 1.50, 1.45 ahí en la primaria. Yo ya crecí en la secundaria. Cuando pasé a primero fue cuando crecí. Hasta ahí, ya no crecí más. ¿Qué se me hace? Que el pinche desmadre, sí, la vida de excesos. Andar de desgraciado. Yo en la prepa me dio 1.75. ¿Saben por qué ya no crecí? Por andarme metiendo con las niñas desde pequeño. Ya en la secundaria yo ya andaba dándole vuelo al hilacha. Ahí perdí vida. Ahí perdí altura. Sí, por eso dejé de crecer a los 20, Barber. ¿Qué dicen que a los dice, otro poquito más y sí las andaba saltando los 2 metros? Dice. No, yo sí la regué. Pues no sé. No, igual también no tengo un padre que es alto ni una madre que es alta, la verdad. A lo mejor mi buen Salva tiene familia alta. Uy. Mi papá mide 1.85. No, pues. Sobrepasé a los 18 años. No, pues ahí estaba, Chingues. Dijo, a ver, préstamela. Dice, a ver, deja abrir tu puerta, por favor. Dale, pues, vámonos, porque me voy a cenar y voy a dormir a mi Junior. Que ya se tiene que dormir temprano el canijo, porque luego se duerme tarde y ya me dijeron que se está durmiendo en la escuela. Entonces, pues como que no está chido eso. Sale mi buen Ronquito, mi buen Gerardo y mi buen Salva. Y gracias a mi buen Salva, gracias Arvita. Gracias a mi buen Salva que le va a dar su RPA ahí a mi buena Quesito, que anda Quesito aquí con nosotros en el chat, que ha estado de principio a fin. Ya le mandé solicitud. Perfecto. Despídanse del chatito, mi buen Jerry, mi buen Rango, mi buen Salva, despídanse ahí de los que nos andan viendo. Bueno, nos vemos en TikTok. Nos vemos al rato. Eso, nos vemos al ratito. Se lo lavan. Sayonara.
Ahí está, gracias a mi buen Rango, mi buen Salva, mi buen Gerardo por esas partiditas, a mi buen Quiquillo también que estuvo jugando con nosotros, el buen Jordain, mi buen Jordain, muchas gracias, mi buena Quesito, gracias por estar acá de principio a fin, mi buena Quesito, Perro Gamer, seguramente ha de andar por ahí mi buen Perro Gamer, Sad Boy, que fue uno de los últimos que comentaron, y bueno, yo me despido, nos vemos más al rato, les mando un mensajito ahí en nuestro grupo para echar unas partiditas, para los que nos quieran acompañar a echar una partidita. Nos vemos al rato, nos vemos al ratito en la noche. Y bueno, que tengan una excelente nochecita. Provechito para los que van a cenar, que igual ya es como la hora de la cena. Y nos vemos al rato, no me despido, no digo más. Al ratito nos vemos de este lado. Y como dice mi buen Quiquillo, la frase matadora. La frase, frase matadora. Y llora, no abre para cerrar. Esa. Y ahora no abre para cerrar. Vámonos pues, que tengan buena tarde. Pase, pase, pase. Paste para todos.